quiero contar que hoy día tendré un reencuentro importante con quien fue mi socio y partner de trabajo durante muchos años en el ATP Tour. Está en Chile, el gran Larry Stefanke, quien fuera el técnico que condujo a Marcelo Ríos a conseguir ser el número uno del mundo en el circuito del ATP. El mismo que llevó a Fernando González a instalarse en el lugar número 5 del ranking del ATP. El mismo que condujo a Yevgeny Kafelnikov, el ruso, a instalarse como número uno del mundo. El mismo que condujo también la carrera en la parte final de John McEnroe. Y de tantos otros tenistas que lograron encaramarse a lo más alto del ranking del ATP Tour. Hoy día será de esos encuentros entrañables con un amigo, con quien con la disciplina y el rigor logramos conseguir los más grandes éxitos a nivel mundial en el tenis. Será un encuentro de aquellos que enriquecen. Será un encuentro de Larry Stefanke junto con la juventud, junto con aquellos tenistas en nuestro país que quieren llegar el día mañana a ser los más grandes tenistas a nivel mundial. Será un encuentro con el amigo, será un encuentro con quien el trabajo, el rigor, la disciplina y la perseverancia logramos conseguir que un chileno se instalara en lo más alto del ranking mundial. Su trabajo más importante fue posterior con Fernando González, que logró dar ese salto cualitativo para poder instalarse entre los 10 mejores jugadores del mundo. Hoy será un encuentro con el amigo, un encuentro con quien tiene muy claro cómo llevar adelante la carrera de un tenista profesional. Larry Stefanke, que está en Chile. Hoy podríamos tenerlo incluso en una entrevista exclusiva. Los espero dentro del día para poder interactuar con este personaje emblemático, histórico y un ícono del tenis mundial, Larry Stefanke en Chile.